Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. En la cabina de Sport, Lama y González, alcachofa en mano. Hoy tenemos el encuentro inaugural de una serie al mejor de tres partidos. Estamos a nada de arrancar, Paco. La verdad es que estoy deseando ver este primer partido de la serie. A priori creo que será un partido muy igualado. Ya tenemos la primera alineación. Por fin nos quitamos la duda, Paco. Al final salen con un 4-5-1 defensivo. Está claro que el míster no quiere regalar nada en el centro del campo y que por eso ha alineado a dos pivotes. Fíjense el equipo titular del Liverpool. ¿Por quién apuestan, Roy? Alisson Becker será el encargado de mantener la portería a salvo. Van Dijk en la defensa con la ayuda de Matip. Thiago estará junto a Fabinho en la media. Y como punta de lanza, Diogo José. Para mí, en el año 14-15 fue una sorpresa que el Liverpool no pasara de fase y cayera eliminado por el Basilea. Es verdad, ¿eh? Y eso que el inglés es de los equipos que más Champions ha conseguido, nada menos que 5. Comienza las hostilidades. El Liverpool ha sacado de centro. Ese avance puede ser peligroso. Balón arriba, puede haber peligro. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Fabinho. Bloquea bien. Mira que yo lo veía dentro, pero se le marcha el cabezazo. Tú y todos. Ha faltado poquísimo para ser gol. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. ¡Va atrás! Y se le va, pero que muy, muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. El míster se lamenta después de que su equipo falle esa gran ocasión de adelantarse en el marcador. Busca la portería en Liverpool. El pase que puede salir de sus botas. Paco, no todo en el fútbol es atacar, porque defender también es muy importante y quiero que veas la forma de presionar que tiene este equipo. Tremenda, Manolo. La verdad es que se nota que el entrenador y los jugadores han trabajado al detalle la táctica de la presión. Este colega no se escapa de la amarilla. Bueno, parece claro que con esa tarjeta quiere dejar claro quién manda aquí. No parece que Klopp esté muy contento con esa amarilla. No sé con quién, pero parece enfadado con alguien. La intenta sacar, pero sigue el peligro.
Henderson. Alexander Arnold se equivoca y pierde el cuero. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Dispara. Sin problema. Una oportunidad de pararse por delante desde el punto de penalti. La entrada ha sido a destiempo. Corrió un riesgo innecesario. Oye, Paco, yo diría que sí, que si es penalti, diría que la tarjeta, aunque parece que el árbitro no ha querido mostrarla. Bueno, pensará que ya es castigo suficiente. Pueden cantar el primer gol del partido. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Ay, si el portero se hubiese quedado quieto, habría parado el penalti. El lanzador se esperó el último momento para elegir y vio el movimiento del guardameta. Klopp no puede ocultar la alegría que le ha dado este gol. Ya tiene el equipo por delante. Inaugura el marcador con este 1-0. Puede meterla al área. El pase no le sale como esperaba. Diogo Jota. Envío que llega Alexander Arnold. Henderson. ¡Qué paradón del portero! Bien, familia en el corte. Ahí está Thiago, que quiere ser peligroso en el campo contrario. ¡Qué mal pase dio! Puede intentar disparar. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. El balón vuela hacia el área. La defensa rechaza el córner. Thiago. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Pues aquí tenemos el gol. Le llegó la pelota en posición correcta y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Cero en el marcador y encarrilan el partido. Aquino. Lichowski. Mané. Para mí eso era falta. Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Vaya pata metido en este cara a cara con el portero. Desde luego, Manolo, ese fallo no lo va a olvidar en muchísimo tiempo. Gignac. ¡Gol, gol, 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 gol! Paco, si consigue un gol más, lo empatan. Ojito que los daban por muertos. ¡Gol!
Paco, es la mejor reacción que se puede esperar en el fútbol. Fantástico, no se puede pedir más. Henderson. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Díaz. Puede llegar el centro desde la banda. Nada más central, el mismo ya había visto que no llegaba. Sale por el lateral, despejó sin más. ¡Mané! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ¡Madre mía, Manolo! ¡Con qué pasión está viviendo el entrenador el partido! Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Su empeño tiene... Falta, el balón fue a la mano o al revés, Paco. Eterno dilema, Manolo. Thiago. Puede crear problemas si sigue avanzando. Nada, no doy ni una. Veo peligro en esta contra. Tanta prisa y fue de risa. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Jin-Yang. Vía libre por ese costado. Puede avanzar sin problemas. En mi pueblo, eso es de tarjeta. A la tarjetita. A partir de ahora, cuidadito. Mané adivina sus intenciones y corta el pase. Diogo Jota. ¡Qué balón ha metido arriba! Balón arriba, puede haber peligro. Centrará desde ahí. Henderson. Pasaba por allí, se la queda. Es córner y tratarán de aumentar la diferencia. Saca el córner y balón al área. Y logran despejar el córner. No pueden fallar. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto.
Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo. O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Pizarro. Taubin. El cuero se acerca en zona peligrosa. Menos mal que la ha cortado. Mané. Diogo Jota. Puede centrar al área. Robertson. Envío al área. El centro sale de la zona de peligro. Ojito con el contraataque. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. Jugará el equipo contrario. Nadie le cierra esa banda. Centro al área. Gol, 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 gol. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Pero aún así no puedes dejar que te marquen un gol de manera tan fácil. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Allá va con ganas de comerse al rival. Busca el pase al hueco. La defensa estaba muy atenta y qué bien corta el avance del ataque. Cuidado que han cortado el balón del arquero y esto puede acabar mal. Y salva el portero, antes la había liado y ahora mira, evita el gol. Nadie es perfecto, Manolo, y lo bueno es que ha sabido recuperar la concentración justo tras el error. Jinjak. Taubin. Taubin progresa por el lateral. Ocasión para empatar. Imponente Alisson. Ha echado el cerrojo a la portería. Balón en juego que saca al área. No se ha querido arriesgar y ataja el cuero. Henderson. Balón que recibe Alexander Arnold. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Díaz. La retrasa ahora. Qué bien ha estado el portero. Se abren las opciones para la contra. Ojo con esa contra. Atención que puede marcar. Sale a por la pelota. Mané.
Diogo Jota. Busca la portería en Liverpool. Fabio Enrique Fabiño. Quiere batir al portero. Qué bien la ha parado. Y luego ha conseguido atraparla. Será saque de banda. Diogo Jota. Indica el colegiado la falta. No sé si habrá tarjeta. Pizarro. ¡Qué pase tan malo de Robertson! Henderson. Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Pizarro. Jin-Yang. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. A Fabiño le enseñan la cartulina amarilla. ¡Madre mía! La ha tocado lo justito para desviar a córner Alisson. Podría llegar el empate desde el córner. Un córner de manual. Y gol, gol, gol. Ponen las tablas en el marcador. Menuda reacción. Aquí vemos el gol desde otro ángulo. Este es el córner. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! El partido está de nuevo empatado y eso no le ha gustado nada a Jürgen Klopp. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Fabiño asegura los pases hasta encontrar el hueco. Thiago. Ese pase va directamente al guardameta. ¡Qué parada del cancerbero! ¡Tobin! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. Pueden adelantar a su equipo. ¡Vaya paradón! Aún no me creo que haya llegado ahí. El balón vuela hacia el área. Acaba la jugada, buen despeje. Creo que va a enviar un centro al área. Puede adelantarse. Van Dijk desvía el cuero. Y la defensa saca milagrosamente un balón.
que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. La ha tocado con la mano dentro del área. No hay duda, es penalti. Oportunidad para ponerse por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! Y no falla desde los 11 metros. Quizás suene a cliché, pero hay que tener cabeza fría para lanzar un penalti con confianza y marcarlo. Son solo 11 metros, pero el peso psicológico, tanto si marcas como si fallas, es tremendo. Y ahí vemos al míster, que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. Ojito que llevamos 7 goles, 4-3, y este partido bien merece una entrada. Henderson. Ahí está Henderson. Hay falta, pero deja que siga. Hace bien, esta jugada promete. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Fabinho. Pelota que llega para Fabinho. Henderson. Thiago. Así se juega el fútbol. Un 10 por los chavales del Liverpool. Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Bueno, está claro que sí vio la falta. La de la acción anterior, te digo. Y aleja el peligro. Así se hace. Va hacia atrás. Quiere hacerse con el cuero. Matip. Diogo Jota. Se está acercando con peligro. Gol, 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 gol. Ese gol es de Tomé. Ponedme la repetición de nuevo, por favor, porque vaya carrerita la del colega. Mira, mira, es que no le pilla ni el tato. Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe. Ahí lo vemos, muy decepcionado. Volvemos a sacar de centro porque van 5-3, ¡qué locura! Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. El colegiado ha indicado nada menos que 5 minutos de tiempo adicional. Demasiado en comparación a la cantidad de tiempo de descuento habitual, pero bueno. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Despejan el peligro y el balón se va a córner. Ya va la pelota buscando a alguien que la remate. Despeje en contemplaciones. Oportunidad excelente para sacar un centro. Pues se le quedó cortito el centro al área. Vaya gol. Qué manera de engañar hasta sus compañeros. ¡Gol!
¡Ay, Paco, Paco! Lo que nos temíamos, gol en propia meta. Una situación siempre complicada de gestionar. Habrá que ver si no le afecta mentalmente a él y al equipo. Tras este tanto nos vamos al 5-4 y esto está que arde. Pase con mucho peligro. Cuidadito que cambia la posesión. Veo peligro en esta contra. Sigue el contraataque. ¡Qué paradón del portero! El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo. Vamos ahora con el saque de esquina. Balón en juego que saca al área. A punto de hacer un triplete en el partido. Estará pensando que no hay dos sin tres y que merece la pena intentarlo. El árbitro pita al final de la primera parte y el marcador, míralo González, parece de mala mano, ¿eh? Manolo, espero que en la segunda parte sigan así. Paco, ¿nos espera una segunda parte igual de emocionante que la primera? Me extrañaría, la verdad. Supongo que los entrenadores estilo Capello habrán hablado con sus jugadores para que se centren más en defensa. Ya sabes que a estos no les gustan los partidos tan alocados. Espero equivocarme. Tiene espacio para el centro. Viene con peligro desde la banda. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Cuelga el balón. ¡Gol, gol, gol! Este va de tres en tres. Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Ya nos pasa la repetición del gol. No se han puesto nada nerviosos para crear el hueco. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Manolo, pierden ya por varios goles y el míster se le ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Balón perdido. Ataca el rival. Aquino. Tuya mía, pero sin profundidad. Ahora tocan la bola para dormir el partido. ¡Codispara! ¡Qué gol, gol, gol! Marcó desde su piso. Ha sido muy valiente al pegarle desde ahí y le ha salido de fábula. ¡Golazo! ¡Partidazo! No sé qué pensarán los aficionados de los equipos, pero nosotros lo estamos pasando
en grande. Tobin. Atención, González, que como vea la segunda amarilla, el partido se puede romper. ¡Ay, Tiaguito! Que ha salido como una fiera y te va como un manso. Parece que va a haber cambios, te escuchamos. El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar savia nueva a su lado. Muchas gracias, Antonio. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Henderson. Así se juega el fútbol. Un 10 por los chavales del Liverpool. Fabinho. Chamberlain. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Ojito que sacan en corto. Tranquilo, colega, que no me voy a reír de ese autogol. Seguro que no quería, pero finalmente lo ha metido en su portería. Eso siempre supone un duro golpe anímico. A ver cómo reaccionan. Y vuelven a empatar. Menuda montaña rusa de emociones. Descongestiona el juego. Lichowski. Aquino. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Pueden adelantar a su equipo. Bueno, han hecho lo que debían, aprovechar la ventaja y meter un gol. Sin duda, eso es lo que se exige cuando se juega con superioridad numérica. Fin de la remontada, lo han logrado. Vaya vuelco que ha pegado el partido. Y ahí vemos al míster, que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. El Liverpool ahora está perdiendo. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Chamberlain. Cuidado con Mané, que puede aprovechar ese espacio. Mané no avanza solo. Centro despejado y pasa el peligro. Excelente tiro. Menuda parada, esa es para verlo una y otra vez. Un remate a bocajarro, ¿eh? Pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Saca el córner y balón al área. Despeja el saque de esquina. La manda fuera de testarazo. Alexander Arnold. Henderson. Pase a la zona de peligro. Gol, 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 gol. Miren, miren cómo celebran el gol. Estaban contra las cuerdas, pero han logrado empatar con un jugador menos. A veces nos desesperamos de no ver goles y otras pasan tantas cosas en un segundo. A ver si con la repetición lo asimilo un poco todo. Me he quedado descolocado, Manolo.
Klopp celebra el empate como un aficionado más a lo grande. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Pizarro. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Despeja, siempre concentrado Van Dijk. Alexander Arnold. Fabinho. Henderson. Balón que recibe Alexander Arnold. Así se juega el fútbol. Un 10 por los chavales del Liverpool. Fabio Enrique Fabinho. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. Buen pase filtrado. Vaya giro que acabó la película. Se adelantan en el marcador con tan solo 10. Nos ponen otra vez el gol. El pase al hueco ha sido perfecto. Y acaba definiendo con un buen remate por abajo. Ahí siempre es complicado para el portero. El cuero cambia de equipo. Mané. Mané mete el balón al hueco. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. A ver, se intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? Y no va a ser solo un equipo el que se mueva, Manuel, sino los dos. Gracias, Antoñito. Córner bien sacado. Cortan el saque de esquina. Sacarán desde el punto de córner. Balón en juego que saca al área. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. El centro sale de la zona de peligro. Fuera. Le dan la bola al portero para sacar. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Posesión de bola para el equipo rival. Lichowski. Horrible el
el pase que acaba de hacer. Firmino busca un envío de precisión. La para, pero sigue la jugada. Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. Qué bien defendió esa acción. Dueñas. Lichowski. Muy buena presión en campo contrario. Fabinho. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Aquino. ¡Qué bien buscó el hueco! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Ya va la pelota buscando a alguien que la remate. Pelota al segundo palo. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. La envía al hueco. Mira que parecía buena ocasión. Nada, sacará el portero. No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas. Se vio claramente que no había entrado. El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad. Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte. Robertson. Mané. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Chamberlain! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. ¡Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda, Manolo! Ahora ya veía ese balón dentro. Prefiere construir la jugada y saca en corto. No parece dispuesto a perderla. Va a enviar un centro sobre el área. Frustran ese ataque peligroso cediendo el córner. La pone en corto. Atención que va para adentro. Gol, gol, gol. Marca sin oposición. Pero ¿dónde estaba el portero? Dios mío, vaya regalo para el delantero. Sí, Manolo, el delantero tendrá que mandarle un jamón o algo como agradecimiento porque se lo ha puesto en bandeja. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Aquino. Toby. Lichowski. Intercepta el pase.
Alexander Arnold. Cuidado, progresa el Liverpool. Pase horrible de Van Dijk. Pizarro. Imponente Alisson. Ha echado el cerrojo a la portería. Bueno, Manolo, el míster sabía lo importante que era esa ocasión y por eso se lamenta. ¡Magnífico saque! ¡Vaya tiro tan horroroso! Bueno, han estado a punto de ponerse a uno, pero han fallado. Aún así, el entrenador sigue animando. Dueñas. Pizarro. Robertson se adelanta para cortar. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Nadie le molesta para colgarla. Corner a favor del Liverpool. El saque de esquina va al área. Madre mía, qué centro, Paco, lo hubieras parado hasta tú. Lichowski. Puede seguir avanzando. Vamos, que busque la remontada. Bueno, ahora mismo les vemos a gusto, sobre todo jugando con uno más. Y el gol muestra lo que se está viendo en el campo. Desde que son más, están mejor. Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Es increíble cómo duermen el partido a base de jugar con la pelota. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Alexander Arnold. Está protegiendo el balón con su vida. Milner. Prefiere retrasar. El cancerbero hace su trabajo. Se acaba el tiempo y este córner puede servirles para reafirmar la victoria. El balón vuela hacia el área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Firmino. No me lo puedo creer. Vaya momento para hacer penalti. Si marca, esto estará sentenciado. Cuidado con el rebote del travesaño.
La bola se va por el lateral, la pondrá en movimiento el Liverpool. Virgil. Chamberlain. Busca la portería en Liverpool. Ha visto bien a su compañero. Mira, Paco, parecía la puntilla, pero no contaban con el portero. Pues si su equipo acaba empatado, gran parte del mérito será suyo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Corner bien sacado. No se ha querido arriesgar y ataja el cuero. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. No se para a ver en qué acaba esto. Desvía Alisson, pero continúa el peligro. Chamberlain. Le pega hacia puerta. Y paró, qué reflejos. Pero encima posición incorrecta. El envío le llega a Milner. Cuidado, progresa el Liverpool. Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parada. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Saca el córner y balón al área. Vaya desastre de tiro. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Será saque de banda. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Chamberlain. Los Reds se lanzan al ataque. El portero desbarata la ocasión y mantiene viva su equipo. Una parada salvadora. El saque de esquina va al área. Mete los puños. Ojo que hay opciones de contraataque. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Ojito que puede tener la última para empatar. Fabinho. El envío le llega a Milner. Chamberlain. Ojo que va a venir.
Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. El portero ha estado a punto de sacarla, ha llegado a tocarla incluso, pero no ha sido suficiente. Lichowski. Dueñas. Taubin. Ojito con ese pase. Es una buena ocasión. El gol les pone uno abajo. Es increíble la determinación que tienen estos cracks. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Cuidado que la defensa se equivoca. Aquí estoy yo y el balón es mío. ¡Chamberlain! ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! Aquino. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. ¡Ojo con esa contra! Pasaba por allí, se la queda. La pelota queda libre y la pierde. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Mané. Chamberlain. Ahí está protegiendo la pelota, esperando que suban sus compañeros. Apenas queda tiempo y van a buscar el gol. Que los deje tranquilos. La rechada, pero sigue viva. Y otro penalti contra el equipo. Vaya partido estamos viendo. Penalti sin amonestación. ¿Qué te parece, Paco? Sorprendente, Manolo. Esa amarilla era de libro. Ya va para matar el partido. El penalti sale desviado, nada de nada. Siempre hay que ajustarlo a los lados, pero tampoco tanto. Sufriendo ahora presión. Suena el silbato. Creo que ha sido falta. El rival se queda atrás. Mete el centro largo al segundo palo. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Mira portería y chuta.
Tremendo paradón de Alisson para nuestro deleite y el de los aficionados de su equipo. Matip. El envío le llega a Milner. Firmino. Salió y desvió el cuero. Excelente visión de juego. Puede estar el empate en este córner, Paco. El saque de esquina va al área. El de Estarado se va arriba. Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate. Siempre hay que buscar una esquina. El envío le llega a Milner. Brazos extendidos del árbitro en ley de la ventaja para el Liverpool. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Lanza portería. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Magnífico saque. Final del partido que no ha terminado bien para los locales. No me gustaría estar en ese vestuario ahora mismo. Qué manera de perder la concentración en el último momento. Pues no es que yo tenga debilidad por Sadio Mané, es que hoy le ha salido todo. Bueno, hay que destacar su gran despliegue en ataque con ese hat-trick que ha catapultado al equipo a la victoria. Pueden cantar el primer gol del partido. ¡Gol, gol, 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 gol!
pueden cantar el primer gol del partido. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Thiago! ¡Chuta! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! En dos por encima en el marcador, Paco. ¡Gol, gol, 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 gol! Oportunidad para ponerse por delante. No falla desde los 11 metros. Se está acercando con peligro. ¡Gol, gol, gol, gol! Ese gol es de Tomás. Cuelga el balón. Dispara. ¡Qué gol, gol, gol! Marcó desde su piso. Pueden adelantar a su equipo. Bueno, han hecho lo que debían, aprovechar la ventaja y meter un gol. Sin duda, eso es lo que se... ¡Vamos, que buscan la remontada! Bueno, ahora mismo les vemos a gusto, sobre todo jugando con uno más. Y el gol muestra lo que se está viendo en el campo. Desde que son más, están mejor. ¡Ojo que va Mané! Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. ¡Ojito con ese pase! Es una buena ocasión. El gol les pone uno abajo. Es increíble la determinación que tienen estos cracks.